No, I'm the badest bitch you ever really met. You're searching for the badest bitch you ever met her? Yeah. Ni, ni, ni siquiera lo puedo pronunciar bien, ok, gente, yo hablo español. Esta <laughs> es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta conversar sobre el tema. Soy un experto en estas cosas del amor, en las desilusiones y tiene comedia. Rebotas es como you cuando when cuando you shake your body, sometimes. You... parts of your body bounce obviously if you're latina um, you're gonna be bouncing with them both <laughs> Every day I get seven guys just like you hitting my line. How does one of seven guys stand out to me? You have to be super fly. I like bad boys also. Smooth talk doesn't work on me. It's not really smooth talk, it's really just if we have things in common. Like if you like Drake, that smooth talking to me, he's like, oh, you trying to... if you sing Drake lyrics to me, I'm like, yo. Empecemos de Cero nació de momento de decidir desligarme De todos los prejuicios que yo misma tenía conmigo y que yo los proyectaba en la gente para mí. Y yo posteo aquí con esta nota: la mire y rebota rebota reota y rebota ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Metiendo la al dembow, pues no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. I think that the reggaeton, the dembow, rhythms that make us dance. It's a, a music that we dance since when we are on our mothers. Belly. Every time that I would do an interview and people would be like, you know, your lyrics are just so forward, and I'm like, those are some pretty beautiful lyrics, alright? Like, you want a gentleman, you want a best friend, you want a good lover. Like, why can't I say that? That's just it's that's nice, no? Well, Que yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Es sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Cuando tú tienes mujer y saliste para la calle, y estás bebiendo, estás suelto y, y ya tú sabes. No, no, normalmente en estos tiempos, porque entiendes, ando con la sortilla puesta, entiéndemelo Cinco de en la mañana tú me llamas. Solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. I don't have time for your drama. Don't call me at five five a.m. Because you know what? They're calling me at five in the morning because the minute that they are bored, they're not doing anything. They did everything they had to do the whole day. They ignored me the whole day. They were having fun. The minute that they sit down, they're like, "Huh? I wonder what Lila's doing." You know. I don't have time for that. Despacito, vamos a en una playa en Puerto Rico The first thing that kind of came together was the, the rhyme between Despacito, Puerto Rico, ay bendito, which is an expression that we say a lot in Puerto Rico. Um, that's actually what that was like the nucleus of it all. To this day it's still my favorite part of the song. So you would think that I would, I would do it every single chorus. But at the end of the day, I said, you know what? If I just leave it there for the end, I'm kind of saving like a special moment, and I'm giving it more importance. You know, I have interviews going back 15, 18 years ago saying I want to do a song for, uh, for Puerto Rico. I just didn't know how to go about it. ¿Por qué un hombre le paga un mal? Es como que cuando uno está con una pareja y lo invitan a salir, uno siempre tiene la excusa de que no, estoy con él, voy a salir con él, con su familia, con esto. Pero ya no tenía excusas, así que, lo único que te, la única excusa es que tiene que salir a superar la tusa Primero, flow, venganza. <laughs> cuando tuve una tusa por alguien, yo decía, me levantaba y decía, no, yo no me voy a dejar morir, o sea, yo me voy a despertar, me voy a poner súper linda, super mamacita, voy a ir a hacer ejercicio para que cuando esa persona que me tiene sufriendo me vea se arrepienta. Entonces, para mí, la motivación de una superación de una tusa viene de ahí. Esto para que quede lo que yo hago dura, con altura. Había una, un programa de República Dominicana que salía un hombre diciendo, esto vamos a arrancarlo con altura. Y entonces, pues, lo propuse, ¿no? Lo, lo corté y les dije a mis chicos, hey, hey, tal, no sé qué, esto me encanta, ¿por qué no lo metemos? Y entonces, pues, a partir de ese sample empezamos a construir todo. Pablo puso unas percusiones increíbles, el sample de Fran Dukes, que es esta melodía que está todo el tiempo, durante todo, la, la canción, que es tan importante. Y, y así salió. Decís el título de la canción Si te vas. ¿Por qué decís? Porque si te vas, mi amor, arranca por ahí para abajo. No, es que si se acabó la relación y tú decidiste algo, te tienes que marchar. Por la puerta de atrás o por adelante, pero. Si te vas, ya tú sabes.